Mr. Mike Howe, what a pleasure to have you here in the studio today. We'd love to get to know more about you and your life, sir. How's it going? Whatever. It's a great honor to meet you here, sir. You're an icon to me and to millions of fans out there all over the world. It's a great pleasure to have you here today, and we'd like to know more about you. Oh, come on, I'm an old man. How are you feeling today? Just getting older, I guess. Well, it's been a while since you, In a mental hospital? Yeah, I'm sorry to hear that, but how did that all play out? I'm telling you, everyone in Hollywood look for mental help at least once in their life. The environment is that sick. Really? That's hard to believe. Mm-hmm. So in many of your films, songs, artwork, there's this one woman, and we're dying to know who she is. She's everywhere. Who is she? Well, who do you think she is? I don't know. We really want to know, though. Who is she? Well, this woman has been playing with my mind for a long time. I started to think of her when I was in a circus in Nevada, many, many years ago. I was very young back then. She's like a illusion, you know? Always looking at me in the kitchen, I guess. Oh, she speaks Spanish, by the way. Even though I don't speak Spanish at all, I feel like I can understand every word she says to me. El tiempo es demasiado lento para los que esperan. Demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que se afligen, demasiado corto para los que se regocijan, pero para los que aman, el tiempo es eternidad. Si debo morir y dejarte aquí un tiempo, no ser como otros doloridos desechos que guardan larga vigila por el polvo silencioso. Por mí bien, vuelve a la vida y sonríe, nervioso corazón y mano temblorosa, hacer algo para consolar a otros corazones que los míos. Complete estas queridas tareas incavadas de las mías, y quizá pueda consolarte. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Es este sueño que estás soñando profundamente adentro? ¿Te despiertas escuchando gritos, gritando en tu habitación? ¿Usted se pregunta quién es entonces? ¿Usted realiza que es usted? ¿Pensaste que estaba soñando y te despertaste sintiendo miedo? Pero los sentimientos eran reales y te di cuenta de que estabas en tu cama. ¿Usted se pregunta si alguien escuchó o oyó gritar y gritar? Pero te das cuenta de que estás solo y nadie te ayudará. Estás desamparado, asustado, solo una niña solitaria. Quieres ser salvo, pero shh, no debemos decirlo. Una vez estaba triste y sola. Tener a nadie para consolarme, así que yo llevaba una máscara que siempre sonreía, ocultar mis sentimientos detrás de una mentira. En poco tiempo tuve muchos amigos. Con mi máscara, yo era uno de ellos. Pero en el fondo me sentía vacío, como si me perdiera una parte de mí. Nadie podía oír mis gritos por la noche, porque diseñé mi máscara para esconder las mentiras. Nadie podía ver el dolor que sentía, porque diseñé mi máscara para estar riendo. Detrás de todas las sonrisas estaban las lágrimas. Detrás de todo el confort estaban los temores. Todo lo que crees que ves no era todo lo que había para mí. Día a día me estaba muriendo lentamente. No pude continuar. Faltaba algo. Hasta ahora todavía estoy buscando, por lo que tendrá mi llanto, para alguien que borrará mis miedos, para la persona que limpie mis lágrimas. Pero hasta entonces seguiré sonriendo, oculto detrás de esta máscara que estoy usando, con la esperanza de que algún día pueda sonreír,
Hasta entonces estaré aquí esperando. We're dying to know who she is. So, who is she? You know what? I've been asking myself the same question my whole life. But eventually I found the answer. The woman is myself. Right. I'm her and she is me. I would say I subconsciously created this figure, not necessarily an alter ego, you know, but a mask that I could hide all my problems so no one was able to find out, not even myself. So no one was able to find out, not even myself.